el bigote. ¡Eso es! ¡Ignacio! ¡Beatriz! ¿Qué es lo que pasa? No soy muy alta. Oh, permítame. Oh, Ignacio, ¿qué haría yo sin usted? Oh, usted exagera, Beatriz. ¿Busca alguna cosa? Sí, mi vieja cámara de fotos. Oh, no está acá. Oh, mire, la antigua brújula del campamento. ¡Wow! Déjeme verla. Parece súper complicada. Efectivamente, es una brújula muy complicada, especialmente para los chicos. Tal vez usted podría enseñarnos a usarla. Bueno, ¿y a dónde quieren ir ustedes, chicos? ¿Y si vamos al lago? Está a 22 grados al noroeste de aquí. ¿22? ¿Noroeste? ¡Vamos por allá! ¿Realmente sabe cómo usarla? Sí, claro, está al revés. ¡Hasta luego! ¡Que se diviertan! ¿Hacia dónde vamos, Ignacio? Hacia la derecha. No, hacia la izquierda. Vayan ustedes y yo los alcanzo. Tengo que medir la latitud. ¡Oh, ay! Esto es demasiado complicado. Así nunca voy a encontrar el camino. Este es el lugar. ¿Esto es realmente el lago? Pero no hay agua. Es verdad. Se debe haber secado. Según mis cálculos, esta no es la ruta. Estamos a 7 kilómetros. Déjame ver. A ver. Así es la brújula. Es una brújula muy antigua. Entonces ahora tenemos que volver. Vamos, síganme. ¿Cómo vamos a encontrar el camino si no tenemos brújula? ¡Que no cunda el pánico! Sé exactamente por dónde hay que volver. Tengo memoria fotográfica. ¡Sigan al guía! ¿Pero qué pasa? ¡Fuera! Bueno, está bien. ¿Van a venir conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienen? Su... Tiene el sombrero al revés. Ah, ¿era eso? Ya me imaginaba que algo raro estaba pasando. Sé que el frupalú está detrás de esto. Al parecer en el valle, llevar bigote es un signo de distinción. Hasta el frupalú se lo deja crecer para algo especial. Capaz que alguien que está celoso se lo robó a Ignacio.
Tenemos que encontrarlo. Se puede dar cuenta en cualquier momento. ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Pudieron disfrutar del paseo? ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Y Ignacio! ¡Se ve tan diferente! ¡Más joven! Así es. Lo que pasa es que estuve toda la mañana haciendo gimnasia. Estoy lleno de energía. ¡Ay, parece que está funcionando! ¿Ven, chicos? Hacer deportes es muy importante. Usted sería un modelo perfecto. Mire, encontré mi cámara de fotos. ¡Qué horrible! Cuando se vea en la foto, se va a dar cuenta de que su bigote desapareció. No se preocupen, lo resolveremos. Chicas, ustedes traten de recuperar el bigote. ¿Podrán encontrar el camino? Eso no va a ser un problema. Apuesto a que sé quién lo hizo. ¿Así está bien? Un poco más a la derecha. Está tapando las calabazas. ¿Listos? ¡Perfecto! ¡No se mueva! ¡Oh! ¡Una foto grupal! ¡Excelente idea! Serán un hermoso recuerdo. Oh, gracias, Beatriz. Toma un regalo. Bueno, basta de esto. Tengo que ocuparme de la contabilidad. Y otra más aquí. Creo que exageró. El flupalú debe estar muy enojado. Pero sí. Apuesto que fue el flupalú el que le robó el bigote para darle una lección por dañar el bosque. Entonces se los debe haber dado a otro. Es posible. Ni rastros del bigote de Ignacio. Señor, no es mi culpa. Me caí con el marcador en la mano. Espero que esto salga con jabón. Oh, si yo ir al baño se mirará al espejo. Déjenos manejar esto. No irá a usar jabón común para eso, ¿cierto? Se le irritará la cara. Usted necesita un desmaquillante. Y una buena crema hidratante. ¿Se siente relajado? Bueno, tengo que admitir que esto no es para nada desagradable. Genial. Ahora comenzaremos con el tratamiento. ¡Sigan al guía! ¿Qué? ¡Basta! ¡Fuera! Vino de allá. De Ignacio. Hola, qué lindo bigote. Pero pertenecen a un conocido nuestro, ¿sabe? Y pensamos que también podrías devolvérselo, ¿no te parece? Espera. Vos sabés que al bigote tenés que cuidarlo, recortarlo, te da calor. Y además, siempre vas a ser el animal más majestuoso del bosque. Con o sin bigote. ¡Lo logramos! ¡Volvimos! ¿Dónde está Ignacio? Tranquila, las Meggy lo están cuidando.
Eso no me deja muy tranquila. Gracias, chicas. Siento como si tuviera la piel igual a la de un bebé. ¡Beatriz! ¡Yuhu! ¡Podemos sacar otra foto! Ignacio, no se mueva. Tiene una, avispa bajo la nariz. ¡Ah! 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 ¡Él me picó! ¡Ah! 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 ¡Él me picó! ¿Se encuentra bien, Ignacio? Por un momento creí que mi bigote había desaparecido. Debe ser por la picadura de la avispa. El veneno debe haber afectado mi cerebro. ¡Oh, Beatriz! ¡Sufrí el ataque de una avispa! Espero que el Flupalú no se lo vuelva a robar. No te preocupes, tengo una idea. Por suerte descubrieron las marcas, chicos. Dañar el bosque con un marcador, ¡qué terrible! Y gracias, Ignacio, por ofrecerse como voluntario para limpiarlas. Es un muy buen gesto. Pero es natural, señora directora. ¿Mm? Ya sé, acabo de darme cuenta. Usted se recortó el bigote, Ignacio. Usted se dio cuenta. Pero, Ignacio, tengo buen ojo para esas cosas, ya sabe. ¿Qué pasó? Creo que hicimos muy feliz a alguien.